Hola amigos y amigas de YouTube, soy Catracho Ferdes 25, más conocido como Tony Ferdes. En el día de hoy, les traigo una buena página web, para crear pistas de música electrónica, para usarla, en proyecto de tutoriales, y así evitaremos los molestos copyright. Que nos someten a pagar. Bien, esta página web se llama, Soundition, Studio. Entonces empecemos. Oh, esperen. Está sonando mi cel. Pues, es un número desconocido. Yo a veces no contesto por seguridad, pero haré una excepción para la próxima. Mandar un mensaje de texto con su nombre. Jejeje. Aló. Si es usted, Catracho Perlef 25. ¿Sí? Soy yo. Me llamo Felemón, en verdad lo llamé porque vi algunos videos suyos en YouTube. Pues, hola Felemón, ¿y qué tal mis videos? Déjeme decirle que están muy buenos. Mejor dicho, excelentes, pues fíjese que subí un video en YouTube acerca de los pitufos y lo bloquearon en todo el mundo. ¿Qué puedo hacer? Pues mira Felemón, a mí me ha pasado lo mismo y no solo a nosotros sino a todo el mundo. El problema es el copyright, o derechos reservados del autor. Como verás, la mayoría no pueden costearse. En este caso me llamaste en el momento justo porque ya estoy en pleno desarrollo del tutorial acerca de crear música electrónica libre de copyright, pues así ponerlas de fondo en los tutoriales. Pues para más información visita de nuevo mi canal y busca el video tutorial, cómo crear pista electrónica fácil y rápido. Entonces suscríbete. Y nos vemos en otra ocasión. Pues, gracias por explicarme el copyright, no tenía ni idea de su existencia. Bueno, ya tengo que colgar, hasta luego Catracho Perlef 25, fue un gran aporte para la comunidad de YouTube. Copiado, cambio y fuera. Una vez terminado hablar con Felemón, les dejaré este enlace de la página en la descripción del video. Solo hacer clic y los redireccionará. Bien, entonces esperamos que la página se cargue. Ok, como verán es parecido a un programa ya instalado, pero no lo es. Esta es el área grande del centro donde colocaremos las pistas y posteriormente la editaremos. Aquí tenemos 4 canales de audio y un canal personalizado. Este es el canal de audio 1, canal 2, canal 3, canal 4, y por último el canal personalizado. Hacer doble clic en esta área, para acceder y se mostrará un teclado y así crear tus propias pistas. Para borrar una pista no deseada, entonces la cortaremos. Ahora bien, nos concentraremos aquí. Librería, es la pestaña, aquí es donde trabajaremos. Bueno, en estas dos pestañas no es recomendable, porque aquí sí hay que aflojar billete, pues la ignoramos. En librería se despliegan carpetas enraizadas, Free Sounds, que contiene en su interior, subcarpetas de varios tipos de archivos de audio. Muy bien. Ahora seleccionamos la carpeta electrónica y la abrimos. Primero, abrimos esta carpeta, la 125. Bien. Aquí pueden tomar la pista más apropiada para crear el remix de música electrónica. Ojo. Antes de tomar o arrastrar podemos escuchar, haciendo doble clic y así saber si la pista es la ideal. Oh, parece que no tengo sonido. Esto se debe a los drivers de audio. Al parecer hay problemas de audio, controladores de audio obsoleto actualizando. Listo, reiniciar ahora el ordenador para que sufran efecto los cambios. Bueno, ni modo, reiniciaré más tarde. Ahora sí, arrastramos el archivo WAV, seleccionar y mantener presionado y sin soltar con el botón izquierdo del ratón y llevarlo hasta el canal 1, y esperar, hasta que cargue. Bien. Ahora hacer clic sobre el archivo, para seleccionar, y con el botón derecho abrir el menú de opciones, para poder modificar, pues en este caso, le daré un color rojo. También, podemos copiar el archivo y pegarlo a la par, o en diferente canal y así tengamos el efecto de mezcla o alargada y la continuación del mismo.
Bien. Nos vamos a la parte izquierda del canal, es el panel de opciones, allí podemos agregar efectos de sonido, como ser, FX, S, M, y entre otros. Ok. Una demostración, hacer clic en donde dice Automate 2. Display Off y seleccionar volumen, pues como verán se desplegó una línea horizontal y así podemos subir o bajar el volumen de la pista creando puntos de referencia para mejor control. Bien. Podemos desvanecer la entrada y salida del audio de esta forma. Y salimos de la opción volumen. En FX, hay varios efectos que podemos agregar a la pista en su creación. Por lo menos se encontrarán 11 efectos. Para escoger usted sabrá cuál, me pregunto. Bueno. Ya les expliqué lo básico. Ahora adelantaré el video hasta que haya completado esta pista para pasar al siguiente paso. Ok, regresamos. Ya terminé de completar la pista. Como pueden ver, la pista es de poca duración. Y, por último, exportaremos la pista. Como formato de archivo WAV, abrimos File, en la barra de herramientas. Y seleccionar, Export.wav, File. Entonces esperamos, que termine el proceso de conversión del archivo. Listo. Y pulsamos el botón, ¿sabe? Ahora bien, se abrió este pequeño asistente. Aquí guardaré el archivo en la biblioteca de Windows. Como ser la carpeta de música, le pondré este nombre para mostrar. Y pulsamos el botón guardar. Y, listo. Para verificar si se guardó el archivo, entonces abriré el explorador de Windows. Abrimos música. Y allí, tenemos ya guardado, el archivo que acabo de crear. Y cerramos la ventana. Y aquí, le doy fin a este video tutorial, con la plena intención, de ayudar a aquellos usuarios necesitados. Pues, suscríbete a mi canal, comenta, y puntúa. Soy Tony Ferdes, y mi nick es, Catracho Ferdes 25, y nos veremos en otra edición.